Mami, has eliminado el 200% de los gérmenes con ese líquido condenado. ¡Ya basta! Nunca es suficiente. Ahora sí, porque es hora de comenzar. ¡Enciende la cámara, Dami! Grabando. Hola, temerarios e irresponsables espectadores. Aquí comienza un nuevo capítulo de Segurito, el show que les enseña cosas básicas para que trabajen como seres humanos civilizados y no como chimpancés lunáticos. Conmigo está Dami, el muñeco de prueba. Maniquí para ensayo de choque. Eso. Y hoy vamos a hablar de algo fundamental: el lugar de trabajo y las condiciones que tienen que existir para que este sea óptimo. Pero primero, leamos todos los mails y mensajes de mis admiradores que se mueren por... ¿Oh? 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 ¿Y eso? ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿A quién demonios se le ocurre escuchar esa basura y a ese volumen? ¡Ey! ¡Allá arriba! ¡Ah! Soy Wally Polo, el vecino favorito de los científicos ñoños. ¿Quién me está golpeando el piso? ¡Yo, Segurito! ¡Tu ruido infernal no nos deja trabajar! ¡Bájale el volumen! ¡Bueno! ¡Nos está desafiando! ¡Tendrá que vérselas conmigo! ¡Vamos a hablar con ese chascón enajenado! ¡Wally Polo! ¡Suelta ese rodillo inmediatamente! ¡Ah! ¡Nunca! Soy Wally Polo, el maestro pintor favorito de las dueñas de casa y... ¡Wally Polo! ¡Wally Polo! ¿Esto quiere decir que Wally Polo morirá? No, Dami, no exageres. Solo está pasado a pintura. Hay que ventilar este lugar. Abramos las ventanas para que este tóxico olor se vaya. ¡Oh! Casi me desmayé. Pero al final no. Wally Polo, ¿cómo puedes vivir y trabajar en este antro? Mira, las ventanas están cerradas. Está todo lleno de polvo. Estabas pintando en pésimas condiciones. Eres un inmundo. No me interesa. ¿No te interesa que ese nefasto olor a pintura afecte tu cerebro? Ah, ¿qué tiene que ver el olor a pintura con mi cerebro? Cuando respiras, los olores, que son vapores de solventes orgánicos, entran a tus pulmones y de ahí pasan a la sangre. El corazón bombea la sangre a todos los órganos de tu cuerpo, incluido el cerebro, donde los solventes se absorben en la materia grasa, afectando al sistema nervioso. También pueden producir dolor de cabeza, mareos y náuseas. ¡Ah! No entendí nada. Eso es porque estás intoxicado con solventes orgánicos. Intoxicación, cuando un producto químico ingresa al cuerpo en una cantidad tal que afecta su salud. ¡Ah! Dicen palabras muy raras. Mejor voy a seguir pintando mis paredes. Bueno, pero enciende la luz. Te va a doler la cabeza y a dar fatiga si sigues trabajando en las tinieblas. Mi tío Imprudencio quedó ciego después de leer revistas de moda a oscuras durante años. Y no vuelvas a subir el volumen de la música, porque te puedes quedar sordo. La exposición del ruido causa daño en las células ciliadas al interior de la cóclea. Cóclea, también conocida como caracol, es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral situada en el oído interno. Forma parte del sistema auditivo de los mamíferos. En su interior se encuentra el órgano de Corti, que es el órgano del sentido de la audición. ¡Oh! ¡Anotado! ¡Ahora váyanse! ¡Oh! ¡Por fin salimos de esa ratonera infesta! Igual nos sirvió para revisar conceptos esenciales relacionados con las condiciones del lugar de trabajo, que era el tema del capítulo de hoy. Podríamos repetirlos. Tienes que considerar tres cosas fundamentales y así tendrás un lugar ideal para trabajar. La primera es sin duda una buena ventilación. Dejas impecable el aire y dices chao al mal olor. La segunda en esta lista es la buena iluminación. Te cansarás mucho menos, trabajas con precisión. La tercera es el ruido, a veces ensordecedor. Haz que sea moderado, aunque escuches reggaetón. Creo que tu voz es muy ruidosa, oscura y huele a rayos. Canté así a propósito, para ejemplificar mejor. Alguien tuvo una caída letal desde una altura considerable. Sí, pero ese es un tema para otro capítulo.